Pues por... El hijo de Margarita. Ok. Yo no me meto mucho porque son sus propiedades y él puede hacer con ellos y venderlos con él quien quiera. Tras la lamentable partida de Andrés García a los 81 años de edad, muchos nos hemos preguntado qué pasará con el patrimonio que dejó el actor mexicano, ya que era de conocimiento público que mantenía una muy complicada y polémica relación con sus hijos e incluso decidió desheredar algunos. En agosto del 2022, Andrés García confirmó que había modificado su testamento y que dejó fuera de este documento a todos sus hijos. Asimismo, reveló que en su lista de herederos solo estaba su esposa Margarita Portillo y su hermana Rosa María García. Y bueno, es que son las que han estado con él incluso en sus últimos días. De esta manera, el protagonista de Pedro Navaja dejó fuera de su testamento a sus hijos Andrés Jr. de 54 años y Leonardo de 50, quienes son fruto de su matrimonio con Sandy Valle. También desheredó a Andrea de 47 años, la hija que tuvo con María Fernanda Ampudia y de quien ha hablado cosas muy interesantes. Mi hija Andrea y yo, pues no hay casi nada. Porque mi hija Andrea pues, es una muchacha muy extraña. En su lista de herederos tampoco incluyó a su expareja Sandra Valle, que figuraba en el testamento anterior, y a quien fue uno de sus más cercanos amigos, el actor y empresario Roberto Palazuelos, a quien prometió darle un 20% de sus propiedades, y se había referido a él de esta manera. Cuando lo he necesitado, y me han hasta regalado dinero, cuando lo he necesitado. Mis hijos biológicos, ninguno. Hasta el momento, desconocemos si Andrés García decidió dejarle una herencia a su cuarta hija de nombre Michelle, de quien no sabía su existencia hasta hace unos cuantos años. Y es que, lamentablemente, Andrés García partió sin poder reconciliarse con sus hijos Leonardo, Andrea y Andrés Jr. Con todos mantuvo una complicada relación y protagonizó diversos y polémicos enfrentamientos públicos. Hasta recientito, en diciembre del 2022, el galán de novelas mexicanas dio su última entrevista para acusar fríamente a su ex Sandra Valle de proveer de sustancias a sus hijos cuando eran pequeños. También señaló que tanto ella como Margarita Portillo intentaban quedarse con toda la herencia. ¿Quién entiende? Me desgarra el alma a estas alturas darme cuenta que el legado de mi padre es de ácidas falsas acusaciones y amargas reflexiones. Le deseo paz en su alma y tranquilidad en el corazón. Que Dios lo bendiga en su camino a donde sea que sea su destino final. Señaló Andrés García Jr. Y bueno, señores, ¿ustedes qué opinan de todo esto? En otros temas, te cuento cómo fueron los últimos días de Andrés y su intento por reconciliarse con sus hijos en este video.